Historia número 3. Los ángeles del cáncer. Ay, amigos, vamos con la última historia. Por favor, denle like y suscríbanse, porque ya vamos más de 6,000 y no le dan like. Por favor, denle like. Dice, hola, te mando la historia de mi abuela como una forma de liberación. No te cuento mucho, solo te pido que por favor la compartas para que más gente no caiga. Y nos manda unas capturas de WhatsApp. A ver, vamos a ver. Pues esta es una chavita, a ver, vamos a ver. Tiene privado su Instagram, no lo puedo ver, pero es una niña. Bueno, no una niña, una mujer como de unos 20 y tantos. A ver, vamos a ver. Dice, hola, buenas tardes. Soy la señora Ángeles. Me pasó su número la hermana Betty, de aquí de La Piedad. Fíjese que tengo una aflicción muy grande. Y le mandan un mensaje automático, como que lo... Miren esto, charlatanes como hermanitos espirituales. Miren lo que le conté. O sea, a ver, es que no... ya entendí, es como la captura de WhatsApp de su abuelita. O sea, le nos manda las capturas de su abuelita. Ya entendí, son capturas de WhatsApp de su abuelita. Y le mandó mensaje a este número. Y miren lo que dice. Me ponen música celestial, ya saben, de estas del Reiki, de las de chamán y todas esas cosas. Bienvenido al chat de Arcángeles de la Vida Eterna. Somos un grupo de seres humanos dispuestos a sanarte a través de la angeloterapia cuántica sistémica. ¡Ay, viejo! ¡Ridículos! Ya van a salir con su eso. Like, si tú has escuchado esto de la angeloterapia muy de moda en TikTok. No, que si tú tienes... Es como de la de biodescodificación. No, si a ti te duele la pierna es que estás muy cansado de caminar y cargar muchos pesares en tu alma. Y, viejo, ahora y aparte lo mezclan. O sea, no les basta la angeloterapia, lo mezclan que los ángeles con la biodescodificación. Y ahora hasta con la física cuántica sistémica. Viejo, ridículos. Sus nombres. Dice, a través de la angeloterapia cuántica sistémica, la cual es una metodología en la cual tus ángeles se ponen en contacto contigo para sanar tus heridas emocionales, mentales y físicas. Y mira, hasta sus emojis ponen de angelitos y rezando. No, vamos a hablarle a tu ángel. Aparte ni pronuncian bien. Es a tu arcángel Samuel. Y le dicen, tu arcángel Chamuel. Yo la primera vez que escuché eso de tu arcángel Chamuel, yo pensé que era el Chimuelo. El adiós Chimuelo, más que un amigo, fuiste un hermano. Ay, cómo se comen al Chimuelo, pobrecito el perro. Desgraciado, se debían tragar, pero a estos charlatanes. Dice, para curar tus heridas emocionales, mentales y físicas. Esto se logra a través de nosotros, los instrumentos llamados angelotelapa. Viejo ridículo. Angeloterapeuta. Si no son hermanitos espirituales, biodescodificadores, angeloterapeutas. Hoy no. Y sí los, o sea, no lo dudo ni un poquito, porque sí he visto de estas cosas en TikTok. Like, si tú también has visto que se curan con los ángeles. Vi una vieja ridícula que decía, sí, claro que sirve la angeloterapia. Desde entonces he encontrado muchas plumas de pronto en mi casa. Vieja cochina, pues no has de limpiar su casa. Hasta gallinas se le han de meter. Ay, no puede ser. Dice, si estás aquí es porque seguro tus ángeles te han mandado el soplo divino para iniciar tu sanación. ¡Felicidades! Has comenzado tu camino hacia la liberación de tus males. Ay, no. Y aparte bien listos. Ponen todos sus emojis y bonito para que... Ay, no, dan coraje. Dice, te enviamos además este pequeño video. Si aún tienes dudas de lo que es la angeloterapia cuántica sistémica. Y le mandan un link de un video. A ver, vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Una angeloterapia cuántica sistémica es una experiencia de sanación sin precedentes. Consiste en un trabajo personal muy profundo y sumamente transformacional que integra diferentes herramientas terapéuticas, como por ejemplo sanación energética, como Reiki, curación pránica, técnicas psicoemocionales como biodescodificación y programación neurolingüística, técnicas espirituales como la canalización de mensajes angelicales y técnicas de intervención sistémica basadas en los órdenes del amor de las constelaciones familiares.
O sea, estos son charlas. Es que mezclan todo. Son como los de la biodescodificación. A través de tus pensamientos vamos a sanar. O sea, las emociones sí enferman, pero vas con el terapeuta, con el psicólogo. Y tiene que ser un psicólogo especialista en psicoterapia cognitivo-conductual, humanista o las variantes que haya. Que ahí sí yo no soy experto. Pero estos... No, es que hay que curar tus heridas de la infancia. Eso de heridas de la infancia es pura charlatanería. No existe ese término en psicología. Y no soy psicólogo. Pero sí soy personal de salud, igual que los psicólogos. Entonces eso de... Ay, es que curamos tus constelaciones familiares. No, mangos, eso también es una charlatanería. Ay, pobre viejitas. Y las viejitas son bien tontas. La tu abuelita también es bien tonta y que hay en las cadenas de WhatsApp. Porque la verdad, viejitas, viejitos o viejites, pero bien tontos, la verdad. La andan creyendo en cada cosa. Ay, no puede ser. Pero bueno, ya le dice. Y le contesta a Doña Ángeles. Dice, ay, bendito sea Dios, entonces que los encontré. Pero oiga, ¿entonces ustedes son médicos? Qué bueno que por lo menos tontita, no tan tontita, no es porque sí contestó. Perdóname, amiga, que esté diciéndole tonta a tu abuelita, pero ¿te gusta ser tonta? Sí. Mi mami, mi abuelita dice que no soy tonta. Sí es tonta. Oh, ah, bueno, es que aparte se fue como su mensaje predeterminado. Y le contestan, hola, hermana Ángeles, gracias por comunicarte con Arcángeles de la Vida Eterna. ¡A Vida Eterna! Porque verdaderamente los mandan a la vida eterna por andar retrasando sus tratamientos. Dice, te cuento que más que médicos somos angeloterapeuta. ¡Ay, no! Y dices, es que yo creo que estos que hacen que el Reiki, que las flores de Bach, como la mamá de Antoine, que sigo muy enojada, ya van a ver por qué me voy a enojar con el Antoine, que el Reiki, que las flores de Bach, son personas que no estudiaron y que encuentran cómo engañar a la gente y ahora ya se sienten. Son como estos típicos compañeritos de la prepa, de la secundaria, que eran bien burros y que ahora ya porque creen que leen el tarot. Ah, porque estos también leen el tarot y adivinan el futuro por medio de los viejos ridículos. Dice, te cuento que más que médicos somos angeloterapeutas. Le pone la viejita. Pero ustedes sí curan. Es que estoy muy asustada. Hoy me dieron una noticia muy fuerte. Dice Arcángeles de la Salud. Te envío este pequeño video para que conozcas a una de nuestras angeloterapeutas y sepas cuál es nuestra función. Y le mando un video de TikTok, porque les digo que están en todos lados, hasta en TikTok. ¿Sabes lo que significa ser angeloterapeuta? Ser angeloterapeuta es convertirte en un instrumento divino. Ser angeloterapeuta es permitir que los ángeles pasen mensajes a través de ti, convertirte en un canal de los ángeles, tanto de la palabra hablada como de la energía. Es convertirte en sanador, es de alguna manera convertirte en los ojos, las manos, la boca y el corazón de los ángeles en la tierra. Es permitir que los ángeles te presten sus ojos para que puedas ver a los otros con compasión y actuar desde el amor incondicional. Ser angeloterapeuta es un camino de vida hermoso. Ay, vieja ridícula. ¿Cómo es eso que un camino para...? Ay, no. Ay, les digo que aparte son... O sea, si hay algo que aprenderle a los charlatanes es que saben embabucar a la gente. El término correcto es empatizan con ellos. Ay, no, sí se ve muy espiritual. Y estas personas, las que mucho amor, mucho reiki, mucho ángeles, son las más tóxicas. ¡Por favor! Ay, no. Se me imaginan como al personaje de Eugenio Derbez. ¿Cómo se llama? ¡Producción! ¡Producción! ¡Nosotros somos los... ¡Producción! ¿Por qué está tonando el cisne? ¡Producción! Así se pone. ¡Producción! ¡Esa no es producción! ¡Quién tiene esa fuerza que enfermar producción! ¡Ay, no! Y así andan en todos lados y por eso dice... Y la viejita le dice... Es que hoy me dieron... Es que hoy me dijeron... ¡Ay, qué! ¡Miren! ¡Mire! Es que hoy me dijeron que tengo un tumor en mi seno. Ay, ay, no. ¿Ya ven? Por eso no dejen a su abuelita que tenga WhatsApp, porque si no les andan llegando estos charlatanes. Bueno, y en este caso fue la señora Betty, que quién sabe quién sea la señora Betty, pero que se la recomiendo. Ahora ya andamos muy con las señoras. Si no es la señora Vicky, es la señora Betty, es la señora Lilo. Ay, no. Dice, es que me dijeron que tengo un tumor en mi seno. Me quieren hacer biopsia de mi seno. Ay, seguramente ha de tener cáncer. Ay, amiga.
No puede ser, ya no quiero saber más de esto. Dice, pero ya me dijeron que fue por la radiografía de los senos que nos sacan cada año. ¡Ay! ¡Viejita tonta, me cae gorda usted! ¿Cómo cree? Si ya les hice el video de Lady Chichitas también aquí en Mr. Doctor y siguen creyendo. Ya les dije que la mastografía no causa cáncer. Dejen de andar de ridículos. Es que yo fui a hacerme una mastografía y ya de ahí me salió el cáncer. Pues ya lo traías, gracias a la mastografía lo diagnosticaron. Ay, viejita, y usted anda con los ángeles creyéndoles a estos angeloterapeutas. Dice, pues ya me dijeron que fue por la radiografía de senos que nos sacan cáncer. Compartan este video con sus abuelitas. Compártanlos con sus abuelitas tontas. Pues ya sé, ay, es que me da pena de... Ni modo, hay que decirles a sus tías piolines y hasta que no anden creyendo en capturas de WhatsApp, porque si no, luego pasa esto. Y por eso hago los chismedicina, porque luego, para que mínimo la gente entienda, miren, pobre viejita, ya tenía ahí la bola en su chichi y le querían hacer biopsia, y en vez de ir a la biopsia, va a querer ir con Los Ángeles. Dice, y próximamente, verdaderamente, los va a conocer a Los Ángeles si no se hace su biopsia, ¿eh? Dice, mucha radiación, mucha energía eléctrica. Y le pone los arcángeles de la salud. Así es, hermana. Desafortunadamente, la medicina humana y convencional sana una cosa, pero enferma al cuerpo de otra. La exagerada exposición a radiaciones energéticas atrae enfermedades como el cáncer, el SIDA o la misma diabetes. ¡Ay, no, viejos ridículos! Con sus energías. Energía es la que le deben de cortar, pero la Comisión Federal de Electricidad, para que ya no tengan Wi-Fi ni celulares, se les acabe la batería. Esa energía es la que hay que cortarles a estos charlatanes. Ay, no. Y claro, esta, no, sí, creen. No, es que sí, es mucha radiación. Ay, sí, mucha radiación. Pero andan todo ahí. Más radiación las horas que se pasan ahí enfrente viendo la novela que la de El Amor Invencible, que la de Mi Camino es a Marte, que la de no sé qué, dice La Rosa de Guadalupe. Se sientan toda la tarde enfrente de la televisión. Esa es más radiación. Vieje ridículos. Ay, no. Y ahora ya fue con esto. Ay, no, ya me hicieron enojar. Dice, sí, por eso Betty me dijo que antes de hacerme otra cosa, como la biopsia, les escribiera. Oh, ya, bueno, ¿saben qué? O sea, me enojo que digo, en vez de hacerle caso a los médicos, va con estos charlatanes. Pero es que también comprendo que muchas veces en el IMSS o en los hospitales no les prestan la atención suficiente. Yo sé que como médicos muchos dicen, ay, no, pues yo ya estudié, yo ya le dije, no es mi obligación convencerla. Pues justamente ahí radica la diferencia entre un médico ordinario y un extraordinario. El extraordinario le pone un extra. Si tú estás viendo que la viejita ya le salió una bola ahí, pues dile, oye, mire, no sé, pásenos su número, se lo pasan con los asistentes, le marca a los familiares. Yo cuando van viejitos solos a mi consultorio, y le digo, mire, ¿sabe qué? La voy a atender, pero terminando esta consulta, sin esto que le hablemos a su hija. Porque a mí me ha tocado muchos pacientes que luego va solita la viejita con el viejito y yo le mando mensaje, tengo el número de sus hijos y le mando audio a los hijos para que estén pendientes. Porque si no, luego pasa esto. Le andan haciendo caso a las otras viejitas como la Betty. Sí, por eso Betty me dijo que antes de hacerme otra cosa como la biopsia, aparte pone biopsia, es biopsia. Dice, biopsia, les escribiera. Y le escriben los arcángeles de la luz. ¿De qué lado es su tumor, hermana? En el seno derecho. Usted no se llevaba bien con su padre. Hubo una ausencia de cariño. ¿Cómo lo supo usted? Es que personas con cáncer de mama derecho nos habla de conflictos paternos o masculinos. Y cuando el tumor es izquierdo, nos habla de conflictos con la feminidad, ya sea con la madre o las hijas. Ay, no, esto ya lo había escuchado. ¿Se acuerdan que hay un TikTok de eso? No, que si tienes tu cáncer del lado derecho es por tu mamá, que del lado izquierdo por tu papá. Ay, viejos ridículos. ¿Cómo va a ser eso? Ay, no, 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 pues quite. ¿Qué? A los que están huérfanos nacieron chinchichis, yo creo, ¿verdad? Viejos ridículos. Ay, no. Pero les digo, la gente sabe por dónde llegarle. No, claro, yo, pues claro, siempre hay conflictos con los papás, siempre nos vamos a pelear con los papás, a ver qué le contesta Doña Ángeles. Dice, ay, mi padre nos abandonó de chiquitos, se fue con otra mujer. Ay, claro, ya desde ahí, ah, claro, eso fue la causa de tu cáncer, que tu padre te abandonó, por eso es del seno izquierdo. Ay, like si tú también has escuchado esas babosadas. Dice, ahí radica su bioemoción, que hay que sanar y descodificar, hermana. Les digo que mezclan que lo de la biodescodificación, que lo de las neuroemociones, que la neuro no sé qué hay, viejos ridículos. Dice, mire este video, hermana. Y le mande el video, a ver, vamos a ver qué video es. ¡Ay! ¡Es el video del charlatán! De este José Luis Insunza, sí es cierto, ya.
uno, y lo peor es, miren, 1.1 millones de seguidores, terapeuta y sanador holístico, y también es el angeloterapeuta, pero yo ya había visto muchas veces este video. Vamos a ver, vamos a ponerlo para que lo vean ustedes. Vamos a ver. Si presentas cáncer de mama, es muy probable que a nivel emocional estés viviendo alguno de los siguientes conflictos. Si eres mujer diestra y se presenta el problema en el seno derecho, muy probable sea un conflicto con alguna figura masculina, que puede ser papá, puede ser tu pareja o puede ser alguna figura de autoridad. Si es en el seno izquierdo, sería un conflicto con el lado femenino, que bien puede ser con mamá o tú como mujer o tú como madre. Ahora, para que se presente el cáncer, necesitarían cumplirse estos 4 requisitos que te voy a mencionar. Número 1, que sea un impacto emocional totalmente inesperado y sorpresivo. Número 2, que sea algo grave, que se haya vivido en aislamiento, en soledad, que no lo comentes con nadie y te lo guardas. Número 3, que no tenga solución, que no encuentres nada que puedas hacer tú para solucionarlo. Y número 4, que sea una situación vivida dramáticamente. Ay, no, amigos, es que está muy mal. O sea, de verdad. Y es que, claro, o sea, es un hecho que todo mundo va a tener... No sé si sea el término correcto, pero es un hecho que uno va a tener impactos desde la infancia que lo van a marcar. Pues claro, nuestra infancia es lo que más nos marca. Claro que en algún momento vamos a tener conflictos que no vamos a querer decirle a nadie. Claro que en algún momento nos van a llegar las cosas como de sopetón y eventos inesperados. Pero eso nos pasa a todo mundo y no por eso nos da cáncer. Pero claro que dice, ay, sí es cierto. ¿Ves lo que...? Sí, es cierto, a mí me pasó. Yo, pues claro, la televisión y las redes sociales se embabucan y creen en todo. Yo no entiendo por qué no le censuran estos TikToks a esa gente. Ah, pero a nosotros sí nos borran nuestra cuenta de TikTok, ¿verdad? Mafián TV, hazle videos a estos. A ver, ¿por qué no les haces videos a estos? ¿Por qué no les tiran sus cuentas de TikTok a estos? Ay, no caen gordos ustedes. Esto sí pone en riesgo la salud. Pero bueno, vayan a denunciar a estos que estamos viendo ahorita en TikTok. Pero bueno, vamos a ver qué dice Doña Ángeles. Dice, ¿cómo...? Ya le pone, dice, sí es cierto, así me pasó cuando mi padre nos abandonó, fue muy de repente. Eso afectó mucho a mi madre, que nos tuvo que sacar adelante. Y yo me pasé sola con mi sufrimiento de no tener ya padre y madre, sola sin decírselo a nadie. La pobre viejita, es que les digo, cuiden a sus abuelitos. Cuiden a sus abuelitos. Es más, yo doy una propuesta ahora para el gobierno. Ya no les den sus despensas o sus créditos o sus dinero del INAPAM o de 70 y más. A menos que pasen una prueba de que son capaces de vencer a los charlatanes de WhatsApp. Porque, miren, ahorita es WhatsApp, pero hace años, ¿cuánto no? Hasta nuestra mandititita nos hizo un himno, la de la mataviejitas, la mataviejitas, la mataviejitas, quiere a tu abuelita. Ahora las mataviejitas andan, pero por WhatsApp, amigos. Dice, y le conteste los arcángeles de la vida, o como se llaman. Dice, yo les sugiero que no se realice la biopsia. Y lo que les digo, no les basta solamente con sacar dinero, sino que desvían los tratamientos. Dice, yo les sugiero que no se realice la biopsia, ya que muchas veces al romper el tumor se riega el cáncer en todo el cuerpo y es mucho más difícil sanar. Ay, es otra idea muy tonta. Si bien hay ciertos tumores que no se deben de sacar completamente o no se deben de biopsiar o no se deben romper por partes porque puede diseminar el cáncer, eso no pasa con el cáncer de mama. No, es que si te pican te van a llevar el cáncer a todo el cuerpo. Ay, no había visto tanta charlatanería en un solo video. Vamos acá. Dice, y es mucho más difícil sanarlo. Sí, es lo que leí en internet, que luego picar la bolita complica todo. Y les digo, sus abuelitos creen todo. Todo lo que ven en Facebook, en WhatsApp, todo se lo creen, viejitos ridículos. Like si tú tienes a tu viejito ridículo que se cree todo. Hasta mis papás ya andan cayendo en esa categoría de viejitos ridículos. Todo lo que ven, ay, es que yo lo vi en WhatsApp. Yo, sí, claro, ay, viejos ridículos. Dice los arcángeles, si me lo permite, la voy a comunicar con quien sería su angeloterapeuta. Ahora ya está servicio de hostes. Déjeme, le voy a pasar a su angeloterapeuta. Si me lo permite, le voy a comunicar con quien será su angeloterapeuta. Le va a marcar en unos minutos para comentarle cómo son las sesiones y el costo de ellas. Está bien, aquí espero su llamada. Ay,
no dejen solas a su abuelita con teléfono, si no luego les andan llamando los ángeles de la vida eterna, que ahora sí los van a dejar en la vida eterna, amigos. Y ya nos dice la chavita acá: mi abuela no nos dijo nada de que en el IMSS le dijeron que tenía un tumor probablemente cancerígeno. No sé si por miedo o por pena, pero nosotros nos enteramos que acudió con estas personas a sus sesiones de sanación y le sacaron muchísimo dinero. Y lo peor no es lo económico, sino que retrasaron su diagnóstico. Nunca supimos bien a bien qué hacían en sus pseudo consultas. Y aquí nos manda otra cosa. Yo creo que pues le quitó el WhatsApp. ¿Se acuerdan que hubo? ¿Fue en cuál chisme? Fue en la de la enfermera Papichulo, ¿no? Que también la enfermera, creo que era la hija o no sé quién, le quitó el celular a su papá y de ahí sacaron las capturas de WhatsApp. Por eso vigilen los WhatsApps de sus abuelitos. Dice, no les vaya a caer un angeloterapeuta o una enfermera Lady Papichulo. Dice, Arcángel, y ya yo creo que es de otra fecha el WhatsApp. Dice, Arcángeles de la vida eterna. Buenas tardes, hermana Ángeles. La hermana Susana ya no podrá ser su angeloterapeuta a partir de la siguiente sesión. Tiene que salir de la ciudad. Pero ha pasado su expediente ángel. ¡Hola! Viejo ridículo. O sea, no. Entonces sí se toman muy en serio su papel de angeloterapeuta. Se pone. Dice. Pero ha pasado su expediente angélica a nuestra hermana Diana. Le envío un video de ella para que se familiarice. Es muy profesional y es de nuestras mejores. Ahora, expediente. Ya no basta con expediente electrónico, ahora expediente celestial. Porque próximamente lo va a tener San Pedro, amigos. Próximamente lo va a tener San Pedro. Ay, no, o sea, sí tuvo cáncer. Aparte, yo me estoy riendo, pero sí tuvo cáncer la viejita. Pues ya no nos queda de otra, vamos a ver. Vamos a ver qué este WhatsApp, digo, es también TikTok. Es que les digo, ya estos le agarran muy bien. Por eso me da risa con los médicos. Ay, no, yo no hago TikTok. Yo no hago bailecitos. Yo no hablo frente a la cámara. Miren, babosos, por eso esto les ganan mucha carrera, mucha especialidad, mucho posgrado. Y estos charlatanes se los están llevando de corbata en las redes sociales. Por eso pónganse listos. Pero ¿saben qué? No hagan videos, más audiencia para mí. Pero son bien ridículos. Vamos a ver qué dice esta vieja ridícula. Hola, oigan, pues ya llegué a mi lugar de trabajo. Les quiero mostrar con quiénes trabajo. Con el Rey de Reyes, con Jesús, el siempre. Aquí voy a hacer una pausa, Voy a hacer una pausa. Porque miren, gran parte de que los charlatanes también abusen es porque justamente ocupan a Dios como así. No es que yo soy de Jesús, esto no es nada. Pero bien que mezclan la Santa Muerte, que a Jesús, que a la Virgen, que a los ángeles, que la biodescodificación, que el angeloterapeuta, que el tarot. Ay, no, ustedes son brutos, brutos. Y claro, como las viejitas son bien piolines y bien de que mandan sus oraciones todas las mañanas. Ay, no, si es de Jesús, entonces sí voy a confiar. Sí voy a confiar, porque si es de Dios, yo sí confío. Dios lo tienen en su cocoró, en su corazón, por favor. Lo van a conocer próximamente, próximamente lo van a conocer. Pero bueno, vamos a seguir. Él me reveló cuál era mi don y me dijo cómo iba a trabajar con él. De hecho, tengo tatuada esa imagen porque nunca... dije, no quiero que se me olvide nunca. Siguen mis arcángeles. ¡Ay, no! Pausa otra vez. Es que les digo, yo por eso... Ya saben que yo soy católico, que yo me identifico como católico porque me gusta mucho la religión católica. Pero yo no, yo nunca voy a decirles, ¡ay, es que yo lo hago! Porque yo soy un enviado de Dios y yo quiero compartir. Por eso les digo, me da mucho, mucha risa que yo les digo, en estos videos de YouTube no educo a nadie. Yo informo, pero no educo. Ni pretendo que ustedes aprendan a partir de estas cosas. Porque estas personas se basan en decir, es que Dios. Otros ocupan la ciencia para decir, ay, no, es que yo comparto la ciencia. Yo vengo a hacer contenido de educación. Yo voy a hacer contenido aquí de... No, mangos. Aquí no se educa. Para eso están los libros y la escuela. Y la casa. Entonces, se basan en decir, es que yo hablo de Dios, yo hablo de la ciencia, yo los quiero. Se vienen a ser los buenitos, a hablar del amor y que la... Nah, mangos. Yo vengo a decir las cosas como son, aunque les caiga gordos. Como a los Frank Suárez lovers y a los Am lovers. A todos les digo sus verdades. Y no me ando de, ay, es que yo soy buena persona. Cuando pasó lo de Jerónimo, miren, que les agradezco mucho que me tengan en ese concepto, pero cuando pasó lo del señor Jerónimo, que le tronaron sus cuellos y que ahorita ya anda caminando, yo no lo hice con otro fan. Y le pueden preguntar a don Jerónimo. Yo no le pedí ni una sola cosa a Jerónimo, ni una sola cosa para decir, ay, no, sí vamos a hacer, porque hay un buen que se aprovecha de eso. Ay, es que yo soy buena persona. Mangos, caen gordos. Vamos a ver, vamos a seguir viendo esta ridícula. Ángeles bellos, está Miguel,
Gabriel, Metatrón, Shmuel, Uriel, Zadkiel, Jofiel y Rafael. Aquí están unos amuletos aquí con ellos para que se carguen de su energía tan hermosa, tan bella. Ellos son siempre los que me supervisan. Siempre, siempre están a mi lado, siempre. En cada sesión que yo tengo, ellos la dirigen. Yo les digo que ustedes sean la voz, ustedes dirijan esta lectura, ustedes hablen a través de mí, ustedes digan esos mensajes que las personitas necesitan escuchar. También tengo más aquí, pero sin duda él es quien dirige todo. Ay, no, viejo ridículo. Pero bueno, vamos a escuchar. Mira, acá están los comentarios. Ay, no, y le digo, a la gente le encanta inventarse historias así como, ay, no, sí es cierto, en esta tortilla está la forma de la Virgen de Guadalupe. Sí, en ese comal está la cara del niñito Jesús. ¿A qué están poniendo? ¿Ya vieron el cuadro de Jesús? Está como sonriendo. Ay, babosa, pues, si lo pintó un ser humano, es como... Es que la cena de la pintura de la última cena de Da Vinci, sí es cierto, sí parece magnífico. ¡Ay, la pintó un ser humano! Ni siquiera es algo celestial, viejo ridículo. Me caen muy gordos ya. Y pues ya la pobre viejita Ángeles le pone. Y aparte se llama Ángeles. Yo creo que por eso hicieron match. Dice, ay, no me diga. Espero que Susanita esté bien. Oiga, hermano, ¿cree que podamos adelantar la sesión con mi nueva angeloterapeuta? Es que fíjese que ya siento la... la bolita más grande, ándele. Próximamente, ahora sí ya va a estar con el ángel Chamuel, que el arcángel Gabriel, que el arcángel Miguel. Arcángel Miguel, tú que venciste al demonio que tienes, pónganme la foto del arcángel Miguel, que su fiesta es el 29 de septiembre. Ah, eso no se lo sabían, ¿verdad? El 29 de septiembre es día de San Miguel, del San Arcángel San Miguel. Así, aprieten a los charlatanes como él apretaba al demonio contra el suelo. Ya le creció su tumor. Ay, no. Y no ha ido a hacerse la biopsia. Y aparte recuerde que ya cuando se siente la bola es porque el cáncer ya está bien avanzado. Ay, y como que ya se me está deformando mi pezón. Se me está como hundiendo. Ay, no, no, no. Ya sé cómo va a acabar esta historia. Y todavía los ridículos. No se tientan el corazón para hacer esto. Claro que sí, hermana. Ahora mismo la agendo. Solo que tendría un costo extra al ser una consulta urgente. Ay, ya está. Ahora sí, con ni los médicos. Sí. Pues te voy a cobrar más porque es una consulta urgente. Ay, no, viejo ridículo. Sí, no se apure. Por eso, la verdad, yo sí he visto... No se apure por eso. La verdad, yo sí he visto mejoría. Salvo esto de la bolita. ¿Cómo van a ver mejoría? Muchas veces nada más es puro efecto placebo de que los hacen sentirse bien. Como nadie pela a los viejitos. Cuando alguien les hace un cariñito, algo, ay, sí, sí, me quieren acá. Ay, no puede ser. Dice, ya nos manda su nieta el mensaje, dice, estos desgraciados engañaron a mi abuela hasta sacarle el último peso. Cuando nos dimos cuenta de que mi abuela estaba enferma, fue cuando empezó a bajar de peso muy rápido. Un día, una de mis tías le ayudó a desvestirse porque ya ni podía levantarse. Y ahí se dio cuenta de la bola que mi abuela tenía en su seno izquierdo. Imagínense qué tan grande debió de haber tenido la bola, el tumor, para que ya se le viera a simple vista. Y un día me tocó, recuerdo en el R1, en medicina interna, cuando estaba en el primer año de la especialidad, una señora que no recuerdo por qué estaba a nuestro cargo. Y era un cáncer estadio 4. Y de verdad, ya saben que no les pongo acá las imágenes, voy a buscarles una imagen. Pongan... Cáncer de mama estadio 4, posoperatorio o transoperatorio, para que vean cómo se ve una glándula mamaria con cáncer. Bueno, esta paciente que les digo tenía todo el seno literal como si le hubiera dado una mordida a un perro ahí. Se le veía la carne, la grasa ahí de la destrucción del tumor. Y no es que crean que así, o sea, que le operaron, no, así llegó. Hay mujeres que por miedo, por pena, como decía aquí, la que nos mandó el mensaje, no van y no se lo hacen. No, es que ¿qué me van a decir? Y es que y si es cáncer, pues si es cáncer, ¿qué? Más vale atacarlo de una vez. Mientras más se tarden, más va a pasarle como esta señora Ángeles. Y miren, lo mismo pasa cuando, ay no, pero es que ¿cómo voy a hacer la prueba de Elisa para VIH? Que ve a hacértela. Mientras más te tardes, con que tú te tapes los ojos no va a desaparecer el problema. Agárrenselos, cuénteselo a quien más confianza le tengan. No a estos angeloterapeutas. Dice, tenía la bola en su seno izquierdo. Cuando la llevamos al oncólogo, nos dijo que ya estaba en estadio 4, o sea, ya en esta etapa terminal. Mi abuela...
Mi abuela murió hace un par de semanas y todo por culpa de estos imbéciles que se dedican a engañar a la gente. Hace días me encontré el celular de mi abuela y pues ahí leí todo y me acordé de tu video de la biodescodificación y para mí que es lo mismo. Traté de contactarme con ellos, pero ya bloquearon el número. Solo pude rescatar estos videos que te mando de su página. Ojalá los denuncies. De verdad, gracias por informar a la gente y porque al menos se haga un poco de justicia por la muerte de mi abuela. Pues es que no nos mandaste los links a mí. Bueno, sí, aquí están los links, pero no nos mandaste la página. Luego no vayan a hacer... Esas no son mis páginas, porque ya saben que quién nos hizo así. Esas no son mis páginas. Amigos. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Nos mandó tres links. Vamos a verlos. Ya solo falta un día para empezar a contactar con tus ángeles en este entrenamiento gratuito de cómo ser angeloterapeuta. Descubre talentos y capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Recibe el amor de tus ángeles para armonizar tu casa. Aprende a armonizar espacios con su luz y con su magia. Envía luz de ángel a tus seres queridos y sobre todo, descubre una técnica para sanar tus emociones. Te espero en este entrenamiento gratuito. Ya solo falta un día para que comience la magia. Bienvenida. Para que comience la magia. Ya ven, ustedes creen que yo exagero las voces, pero así hablan estos ridículos. Solo falta un día. Confía en tu ángel de la guarda. Coyote. Miren, Gloria Trevi confió en su ángel de la guarda y miren hasta dónde terminó. Hasta en Brasil, con su queratina también. Ay, vamos a ver el siguiente. ¿Quieres llamar o invocar a los ángeles y no sabes cómo? Yo te enseño. Yo soy María, soy angeloterapeuta y sanadora energética. Recordemos que los ángeles son seres de luz que por derecho divino están todo el tiempo a nuestra disposición, dispuestos a ayudarnos, acompañarnos y guiarnos en todo momento, basta con que se los pidamos. Esta es la forma como yo los invoco para hacer una sanación energética o simplemente pedirles algo. Con el poder de mi intención y mi soberanía, invoco la divina presencia y energía del arcángel, mencionas al arcángel que estás llamando, para que me ayude en, mencionas en lo que quieres que te ayude. Yo de una vez lo voy a decir, con el poder de mi intención y soberanía, invoco la divina presencia de la energía del arcángel Miguel para que me ayude a quitar todos estos charlatanes de los TikToks y de la vida. Hijo, ridículos. Vamos a ver. Desde el fondo de tu corazón, muy consciente y con mucha convicción, empiezas a invocar y a pedir la ayuda. Es muy importante de que antes de que hagas cualquier invocación o llames a cualquier arcángel, pides la presencia de Arcángel Miguel para que proteja y cuide el espacio y corte cualquier energía que no provenga de Dios. Y les digo, agarran a Dios nada más de su parapete. Y le digo, yo también, si el Arcángel Miguel es tu favorito. No, bueno, la verdad es que el Arcángel Gabriel, porque él fue el que anunció a la Virgen María. ¿Sabían que solamente hay tres verdaderos arcángeles autorizados? Arcángel Rafael, Arcángel Miguel y Arcángel Gabriel. Eso no lo sabían, ¿verdad? Pero ustedes andan que el Chamuel, que el Chimuelo, que el no sé qué otro. Por favor, ni de su propia religión leen. Ridículos, por eso me da risa. Ay, no, es que la Biblia dice, no has leído la Biblia, no has leído la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A ver, dímelos. ¿Cuántos salmos son los que hay? No te lo sabes, vieja. Es que la religión prohíbe esto, la Biblia. Ay, cállate, me caes corta, nada más. Ni leen su propio libro. Pero bueno, vamos a ver el último link. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero regalar un mensajito canalizado con mi oráculo, La Voz de los Arcángeles. Para comenzar, te voy a pedir que elijas una carta. Esta es la carta número 1 y esta es la carta número 2. Cierra tus ojos. Respira profundamente y el primer número que llegue a ti, sea 1 o sea 2, tenlo en tu mente. Vamos a comenzar por la carta número 1. Si elegiste la carta número 1, te está diciendo Arcángel Azrael que sueltes y liberes todo lo que ya no necesitas, todo lo que ya no te corresponda, emociones de baja vibración, preocupaciones, angustias, enojos, etc. Libéralos, suéltalas al universo, ya no tienen que estar dentro de ti. Si elegiste la carta número 2, Arcángel Miguel te está diciendo que él te acompaña, te protege, está contigo en todo momento, que te envuelvas todos los días en su esfera color azul y que él siempre te estará acompañando.
Para más mensajitos, no olvides seguirme. Sí, vayan a seguirla, a ella y a todos los charlatanes. Y vayan a decirle sus verdades, la verdad. Y no vale, que es que estoy fomentando. Yo no fomento nada, estoy fomentando que no caigan en estos ridículos. Pero miren cómo acabó esta historia. Por andarle escribiendo esto, la pobre viejita murió. No les vaya a pasar lo mismo a su abuelita por no cuidarle y por no hacerle su mastografía. Ya se viene el mes de mayo, día de la mamá. Regálenle esos estudios mejor. En vez de andar, ay, que te voy a regalar que tus uñas con queratina, que tu mangos. Ay, no. Y denle like a este video porque ya me dio mucho coraje.